Buenas noches, Alison, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Ah, vaya, qué bueno. ¿Ya lista para el fin de semana? Ya. Ah, vaya. A un pelito. Sí, cabal. Bueno, vamos a estar aquí pendientes de los compañeros. Vaya. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Bienvenido. Gracias. Ya estamos ahí, pendientes de los compañeros. Gracias a Dios es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y sí, lástima que lo voy a hacer conectarse una semana más. O sea, un día más, ¿verdad? No hay problema. Vaya. A mí lo que me preocupa es a dónde va a ser la fiesta de graduación. Siguen sin decir. Siguen sin decir. Así que él va a tener que atacar a usted. Decidir a dónde. Aquí en mi casa hay espacio. ¿Verdad? Para 30 personas. Ah, chivísimo entonces. Ahí pongo el hielo yo. Va. No, el hielo y el local ya es algo. Así que ya los demás vamos poniendo el resto. Cabal, ahí está la parrilla para la carnita asada. Uh-huh. Y fiesta bailable. Cabal. Bien, vamos a ver que se vayan conectando los compañeros. No se les olvide el archivo con el que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Sesión 18, ¿verdad? Sí, con el mismo de ayer. Que hoy vamos a empezar la programación del formulario. Entonces, tengo que estar ahí atentos. Ponte atento. Bien, vamos a esperar un ratito. Bueno, vamos a un minutito más y comenzamos, ¿ok? Cause you need a man. Práctica 18, recuerde. Ahí para que lo tenga a la vista. Y empecemos. Ok, como que me falta un poco de luz. Ok, vamos a empezar entonces. Ya. Sesión 19, a una sesión de finalizar, ¿verdad? El día lunes tendríamos nuestra última sesión. Así que no falten, porfa. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre de la sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Siempre con la temática de la programación en Visual Basic, hoy vamos a ver los códigos de programación para los formularios 1 y lo terminamos el día lunes, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos realizados, un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Recuerde que en martes empezamos a ver poco a poco esto en la programación y hoy lo vamos a tener como un poco más extenso. Por eso es bien importante que usted tenga el archivo con el que estuvimos trabajando el día de ayer, donde está el formulario como tal. El objetivo del código de programación primero es automatizar acciones repetitivas. Esto es cuando en una única operación queremos que se realicen todo un grupo de comandos y estuvimos aprendiendo en las primeras sesiones de programas de macros donde nosotros le decíamos que le cambiara el tipo de letra, tamaño, color, borde, relleno y con 3 teclas presionadas se realizaba. ¿Okay? Interactuar sobre los libros de Excel. O sea que acá nosotros el contenido que presentamos de todos los elementos se puedan modificar a través del código de Visual Basic. O vamos a aprender a cómo insertar esos datos en una celda por medio de un formulario. Crear formularios personalizados. Estos son los cuadros de diálogo compuestos por controles, lo que hemos estado viendo estos días, los ActiveX, que son... ¿Cuáles son estos controles? Recordemos, cuadros de texto, etiquetas, botones, cuadros combinados, opciones y checklist también. Los formularios permiten crear interfaces amigables para la entrada o la salida de información. Luego, otra de los objetivos es generar automáticamente tablas dinámicas y gráficos. Eso se puede hacer por medio de una macro o por medio de la creación de tablas dinámicas que hemos aprendido. Personalizar la interfaz de Excel. Estas últimas son opciones más avanzadas donde nosotros podemos asociar macros creadas en VBA a los comandos de la cinta de la opción o la barra de herramientas de acceso rápido y modificar las opciones de Excel. O sea que a cada opción de Excel le corresponde una propiedad de un objeto, siempre en VBA, modificando el tipo de fuente que viene de forma predeterminada, etc. Ahora, el código de programación, los procedimientos, que es parte de lo que estamos trabajando, son subprogramas que permiten descomponer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples, que es lo que estábamos viendo cuando trabajamos con los message box. Hay 3 tipos de procedimientos. Los sub, que son las subrutinas, que es el que se ocupa más habitualmente. El de function, que es de funciones, y el property, que es también de propiedades. Vamos a ocupar más que todo el sub. El procedimiento sub general es un conocimiento declarado en un módulo y la llamada a este tipo de procedimiento se define acá, mire, donde llamamos a este sub y que al terminar nos mande un mensaje de texto, correcto, donde le hace una pregunta y usted le dice sí o no y si es sí lo saca. Y el procedimiento asociado, el procedimiento función son llamados comúnmente de funciones porque devuelven un valor resultado de un cálculo. El valor se devuelve a través del nombre de la función. Acá, miren el ejemplo, nosotros le ponemos el nombre función terminal y el de tipo boolean. Ya vamos a ver esos tipos de variables. Entonces yo acá le digo que el resultado de esta pregunta, si es true, realice la acción, sino que no lo haga. Por eso estos de function están más encaminados en ese punto. ¿Ok? y las variables que hoy vamos a ocupar para poder hacer la inserción de los registros, permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código de Visual Basic A para usarlos luego en cálculos, comparaciones, pruebas, etc. Se identifican por un nombre que permite hacer referencia al valor que contiene y un tipo que determina la naturaleza de los datos. ¿Cuáles son los tipos de variables? Numéricas, cadenas de caracteres o string, los boolean o lógicos, es cuando tenemos un resultado falso o verdadero, de tipo fecha, variante y objeto. ¿Ok? Estas son las variables, pero comúnmente se utilizan las numéricas, la de cadenas de caracteres y las lógicas. ¿Ok? Entonces, esa es la parte teórica y ahora abramos Excel con Visual Basic, nuestro formulario. Mientras usted lo va abriendo, paso a asistencia y cuénteme si alguien no tiene el formulario que se trabajó ayer. Ok, si todos los tenemos, genial. Alison. Presente. Muy bien. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Listo, gracias. Erika Mabel. No. Gloria Roxana. Presente. Listo. Ingrid Yamilet. Presente. Muy bien. Yasmín Elisa. No, ninguna. Ah, no, ella me dijo permiso. Ya me acordé. José Vladimir. No. Carla Leticia. Permiso también. ¿Quién? No, solo uno me ha escrito. Carla Leticia. No. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Aquí estoy, presente. Listo. Ronald Eduardo. Presente. Muy bien. Y William Arevalo. Todavía no. Pidió permiso. Ajá. Va, quería decir, bueno, espero yo que el día lunes, que tenemos la última clase, unos me den la dicha de conocerlos, aunque sea en fotografía. Porque hay unos que ni la cámara ni foto, no sé cómo son. Así que les invito a que, por favor, para el día lunes, la última sesión, se pongan se así, ver. Cabal, se dejen ver, se pongan bien elegantes, guapos y nos vemos. ¿Ok? Pues salimos muy cachetones. Ay, pero eso es lo de menos, míreme a mí. Estoy igual, que para qué. La cámara está más chale, me hace, porque yo no soy tan blanquita. Bien, vamos a ver ahora. Si ya tenemos todo el formulario, quiero por favor que le dé clic acá en ejecutar sub. Y lo único que va a hacer ahorita para ver si funciona es que cuando usted va presionando la tecla Tab, pasa al siguiente cuadro de texto en orden. ¿Sí? Primero pasa por nombre, apellido, departamento, cargo. Luego se va al salario, IS, AFP, renta, otros, salario neto y luego va para guardar, limpiar y salir. Pruebe que haga esas acciones, por favor. Así sale. Ah, muy bien. Bien, le voy a explicar qué es lo que pasa. Si no sigue esa secuencia, usted me avisa y lo arreglamos. Ok. Bien, de acuerdo, Oscar. Ok, cerremos. ¿Mande? ¿Cómo era la prueba? Cuando usted lo ejecuta, va a presionar la tecla Tab, la que está a la par de la letra Q, para ir pasando a las siguientes casillas. Y tiene que ver que empiece en el nombre, después apellido, departamento, cargo, salario, IS, AFP, renta, otros y salario neto. Y después va para guardar, limpiar, salir. En uno tengo que va mal. Va. Eso yo les voy a enseñar. ¿Me sigue? ¿Eso para qué sirve? Ah, para que sigamos sin ocupar el teclado. Sin ocupar el mouse. Entonces usted con el teclado se va moviendo y avanza más rápido, ¿verdad? Entonces, acá, cuando nosotros, según vamos agregando los objetos, así es como va agarrando el tab index. Busque en las propiedades donde dice tab index. Y ese es como el orden. Es el orden en el que se va moviendo el... Por eso le decía presione Tab, que es la que le permite irse moviendo. Todo empieza en la etiqueta. ¿Ok? Según los objetos que vayamos agregando. Como primero pusimos nombre, después apellido, departamento y cargo, estas son las 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Eso lo puede ver ahí en el tab index. Bueno, que el primero empieza en 0. Entonces el nombre es el 0, apellido es 1, departamento 2 y cargo 3. Luego, el cuadro de texto del nombre es el 4, 5, 6, 7. El 8 es el cuadro o el frame que nosotros agregamos. Luego va salario y así en el orden que lo fuimos escribiendo. Aquí, en esta parte, empieza de nuevo el conteo, porque está en la parte interna. Primero pusimos todos las etiquetas, 3, 4, 5, 6. El 7 es este, 8, y después va 9, 10. Sí, ya lo fueron identificando. Sí, ya lo arreglé. Gracias. Perfecto. 11, 12, 13 y así. Y estos son los últimos. Después de este que es del 8, se pasa al 9, 10, 11. Entonces, ahí está el orden en el que se reproduce. Ok, recuerde el tab index es el que le va a servir a usted para moverse en cada uno de los cuadros. Vamos a empezar con el botón más sencillo. Cuénteme. Y el tab index se puede cambiar el orden. Sí. Otra pregunta. Y si yo, así como colocamos nombre, apellido, departamento, cargo, y si hubiera puesto nombre y el cuadro de texto, ¿estaría bien también? ¿O es más sencillo llevarlo en el orden que usted ha propuesto? No, aquí usted puede ir así, el nombre y el cuadro, y no hay ningún problema, porque al final sí observamos cuando ocupamos el tab, no pasa por las etiquetas, sino únicamente por el cuadro de texto. Ok, gracias. Bien, hagamos entonces el primer botón. Vamos a hacer el salir, para que ya no le estemos dando en la X. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos programar un botón, a este le vamos a dar doble clic para que nos cargue esto. Si yo tengo código de más, solo lo borro. Ahorita, esto es lo único que debemos tener. Le vamos a poner un comentario. Cierra el formulario. ¿Ok? Luego, el código va a ser el siguiente. Un load. El nombre del formulario, si no lo recuerda, acá lo tenemos, mire, FRM, captura datos. Captura datos. Y eso es todo para cerrar el formulario. Entonces, si yo lo ejecuto y le digo acá salir, lo cierra. ¿Ok? Antes de continuar. Buenas noches, William. Antes de continuar, guardemos el archivo como la práctica de la sesión 19, siempre habilitado para macros. Eso no lo podemos olvidar. ¿Ok? Libro de Excel habilitado para macros. Entonces, la prueba es la siguiente. Usted, acabamos de configurar este botoncito y que cuando lo ejecute y presione salir, cierre el formulario. ¿Ok? William, buenas noches. Al botón este salir, usted le tiene que dar doble clic y escribir este código que está acá en pantalla. Solo esto es lo que vamos a agregar. Lo demás, Excel se lo da de forma predeterminada. ¿Ok? Bueno, espero me haya escuchado. Vamos a parar un segundo. Le voy a... No, Paula, voy a terminar el lunes, perdón. Muy bien, Willy. Espérenme, ahorita les resuelvo y continuamos. Bien. Ok, ¿ya lo hizo, William? Perfecto. Ok, sigamos. Ok, tenemos ya nuestra primera programación, nuestro primer botón. Fácil, ¿va? ¿Sí? Sí, díganme, en vez, si está fácil. Sí, listo. Sí, está okay. Sencillo. Ahorita está sencillo. Vale. Si así es todo, ya va a ver. Bien. Regresemos al formulario. Y ahora vamos a programar el siguiente botón, que es limpiar o borrar, como usted le quiera poner. Vamos a darle doble clic. Ok. El orden no importa. Es que mire, me cargó arriba. No hay problema. Es que mire, me cargó abajo. No hay problema, no se preocupe. Excel va. Estos son sub independientes. Ok. Cada uno tiene su función y se ejecuta en el momento que sea necesario. Si usted no le da clic, no pasa nada. Ok. Así que no importa si va abajo, arriba, en medio, donde sea. ¿Qué vamos a hacer acá? No sé si a usted le ha pasado en algún momento que empieza a llenar y luego, ay, me equivoqué, y entonces quiere limpiar, que borre todo y lo empezamos a hacer de nuevo. Entonces, ese es el botón que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Vamos a ponerle acá un comentario. Pone, gracias. Pone en blanco los cuadros de texto, ¿ok? Un comentario. Recuerde que mientras se vea en color verde, es comentario. Ahora, toditos los cuadros de texto. Voy a hacer esto para acá. Un ratito. Para que veamos. Todos los cuadros, incluso estos. Y todo lo demás los vamos a ir nombrando acá o llamando, o como ustedes quieran mejor. Entonces lo voy a poner así, mire, mi punto text. ¿Cuál es el primer cuadro de texto? Nombre. Punto text igual empty. Ese código va para todos los cuadros de texto. ¿Por qué pongo el mi? Ah, porque así me va a mostrar la lista. Y entonces yo voy a estar segura que ese es el cuadro de texto que necesito. ¿Ok? El que cambia un poquito es el siguiente. Mi punto, recuerdan, combos son diferentes. Primero va el de departamento, mi combo depto. Punto text igual empty, ok, mi combo cargo punto text igual empty, y así el resto de cuadros. Por ahí me decían, ¿y puedo copiar y pegar? Sí, puede copiar y pegar y hacer las modificaciones necesarias, pero como estamos aprendiendo, termínelo, porfa, en orden. He dejado acá a la vista estos, ¿sí? Porque así usted va a saber si le falta algún cuadro o ya están completos, ¿ok? Mi punto text, salario, punto text, y todos son, entonces si usted no quiere escribir tanto, podemos hacer esto. Voy a terminar acá. Puedo copiar esto. Control C. Entonces, en mi próximo, mi punto text is Control B. Y ahí estamos. Mi punto text AFP. Control V. Mi punto text renta. Control B. Mi punto text otros control B y el último mi punto text salario neto control B. Ok, y ahí lo que hemos dicho es que cada uno de estos cuadros tiene que quedar vacío cuando yo presione ese botón. ¿Ok? Complementelo, porfa. Y le voy a enseñar uno más. Acá. Cuando ya tenga esto listo, usted me indica. Hágalo despacio. Revise bien que cada uno esté escrito. Entonces, bueno, me avisan, me avisan. Bien, ¿ya lo tiene? Listo. Muy bien. Este último que yo les agregué acá, donde dice se ubica en el primer cuadro de texto, cuando yo le pongo este set focus, el cursor regresa hacia el cuadro nombre. Observe. Si yo le doy acá, le voy a poner Juanita de tal. Aquí todavía no lo hemos programado, así que no me aparece nada. Lo puedo dejar así, le pongo acá y me voy. Y de pronto digo, ay, no, me equivoqué, mejor lo dejo así. Entonces yo presiono limpiar y mire, el cursor regresó al primer cuadro de texto. ¿Ya? Eso es lo que se pretende con este código. Me limpia todos los cuadros. Y luego le digo que se vaya a esa ubicación. Si no lo ha terminado, termínelo y pruebe que le funcione el cuadro, el botón. El mi punto es para que los nombres aparezcan tal y como están registrados acá. ¿Ok? Se alcanza a ver el código, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Cuando estén listos para avanzar, me indican. Y si Listo. alguno no le funcionó, también me indica. Muy bien. Ahora, todavía no vamos a trabajar el botón guardar. Ahorita vamos a acá al final. Vámonos al último, la última línea. Vamos a crear nuestra siguiente subrutina. Nosotros lo podemos hacer acá. Private sub. Ponemos el nombre del formulario FRM, sí, guión bajo, lo capturo, guión bajo, inicialice, paréntesis abierto y cerrado, y nos carga el ENSUB. Aquí le vamos a decir que cuando cargue el formulario, al iniciar el formulario, me llene los cuadros combinados. ¿Cuáles son esos? Vamos a ponerle código también. Agrega contenido a los cuadros combinados. Recordemos el CMB departamento punto list. Vamos a acordarnos que aquí lo pusimos. En la hoja departamento tengo estas 4 condiciones que yo quiero agregar. Entonces, acá la lista va a ser igual a Worksheets. ¿Cómo se llama la hoja? Departamento. Ok. Punto rango. Y acá le vamos a poner que de la A2 a la A5. Este es el rango de celdas que yo quiero ocupar. Punto value. Y esto es lo que va a pasar. Miren. Cuando yo le dé clic acá, a chispas. Vamos a ver qué pasó. Espérenme que lo voy a mover un poco. Acá. Quiero estar segura del nombre. Departamento. Y acá le pusimos departamento. Ok. Y el cuadro. ¿Será que así era el nombre? Solo quiero estar seguro. CMB de top. Ahí está. Eso está bien entonces. Guardemos los cambios. Con nuevamente le estamos diciendo que al cargar el formulario, la hoja departamento, me muestre el rango de la A2 a la A5. Quiero ver. Sigue sin mostrármelo. Vale. Vamos a hacerlo de forma diferente. Hola. Perdón, mire, allá dice departamentos y aquí dice departamentos. En la hoja dice departamentos. No, ¿sí? No, aquí hola. Sí, pero aquí abajo no. Aquí tendría que funcionar bien. Quiero ver. Acá lo voy a pegar. Ajá. Value. Punto list. Bueno, voy a hacer algo. Voy a cortar esto. Y voy a borrar esto. Y lo vamos a hacer acá directo. Agarra como el user form. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá en el user form. Pensé que le habíamos puesto nombre. Ok. User form. Pero le vamos a cambiar acá al inicializar y vamos a poner todo lo demás. Creo que ahí estaba el detalle. Vamos a ver. Ahí está. Vea, acá, nuevamente, tiene que ser User Form. Entonces, solo lo voy a volver a hacer, pero después lo vuelvo acá. Usted le da User Form y después de eso le dice al inicializar. Y en medio escribe esta información. Y lo hacemos lo mismo con cargo. Worksheets. Cargo. Punto. Range. Solo que ahora el rango siempre es de la A2, pero llega hasta la A9. ¿Ok? Y entonces al ejecutarlo en ambos lo muestra. ¿Ok? Se lo pongo de nuevo. Hoy sí. Cuando ya lo tengan, me indican para continuar. Lo tengo, pero no funciona. Si gusta, pero me lo voy a dar acá la opción de compartir y me lo comparte y revisamos, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Lo que pasa que ahí no le hemos cambiado, Ronald. En el arriba, después de seleccionar el User Form, hay que darle acá arriba donde dice clic, arriba, arriba, y ahí tiene que ponerle inicializar. Esa. Okay. Entonces, todo lo que puso ahí, páselo para ese. Menos el en sub. Uh-huh. Y borre el de arriba también. Ajá. Ahora sí, pruébelo. Okay. Uh-huh. Ahí estamos. Gracias. Perfecto. Perfecto, dirigido. Muy bien. Ahora, antes de poder continuar, hay que aclarar unos puntos. IS, AFP y renta, yo necesito que esos sean calculados de forma automática, ¿ok? Y que no me puedan escribir información ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mire, vamos al formulario y le vamos a marcar IS. Vamos a buscar en las propiedades lo que dice Enable y le vamos a poner falso. Al ponerle falso, le vamos a cambiar también el back color para que quede así como que un poquito más claro, no más oscuro, no el mismo tono que tiene ahorita, sino que así, que se vea como deshabilitado. Quiero ver cuál le podemos poner. es igual. A este le vamos a poner, mire, repitiendo. A este vamos a ponerle en el label false y en el back color vamos a ocupar el que dice información sobre herramientas. Y eso mismo lo vamos a hacer con la AFP, la renta y el salario neto. Ok. Nuevamente, AFP, el back color, información de herramientas y enable false. Así renta. Lo principal, aunque usted lo deje sin el color que le estamos poniendo, lo importante es que el enable sea false. El enable es el que está habilitado. ¿Ok? Entonces, si dice falso, queda deshabilitado. Entonces, vea, cuando yo quiera escribir, ni lo puedo seleccionar. Mire, solo las casillas en blanco puedo seleccionar. Claro, si me voy con tabular, se lo salta. ¿Por qué? Porque en esas casillas yo no quiero escribir, quiero que la información se muestre de forma automática. Repitiendo, le doy clic en la opción, en la propiedad Enable, le ponemos falso y le cambiamos el color de fondo. Ok. Cuando ya haya hecho eso, vaya a Excel y pruébelo. Muy bien. Sí, le funcionó. Sí, no, en eso estoy. Ya casi. Vaya. Muy bien. Recuerde que si no me dice nada, yo asumo que sí. Select. Ok. Vamos entonces. Antes de programar el botón de guardar, vamos a seguir viendo qué es lo que nos falta. En este cuadro, otros, necesito que me agreguen información. Y en el caso que no tuviera otros descuentos, necesito que me ponga 0. ¿Por qué? Porque si no, la casilla queda en blanco y a la hora de yo ver valores en mis registros me puede dar problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este cuadro le vamos a dar doble clic Así. Dice private sub, text otros, guión bajo, change. Ok. Okay. Muy bien. Acá vamos a ponerle que primero verifique si el cuadro está vacío. Y si está vacío, que mande un mensajito que diga completar o no puede quedar vacío. ¿Cómo nosotros podríamos hacer eso? Ya viendo lo anterior, ¿cómo podríamos? O con iniciar con if. Sí, puede ser, pero creo que mejor se lo vamos a validar en el botón guardar. Que si el cuadro de texto esté vacío, que le pida la información. ¿Ok? Sí. Igual, aquí sí vamos a trabajar, no se preocupe, pero si quiere lo borramos para no confundirnos. ¿Ok? Y vamos mejor. Vamos a ir haciéndolo por partes el botón guardar. Vamos a darle doble clic a guardar. Y acá, ahorita le vamos a decir que vamos a poner un comentario. Verificar si el cuadro de texto otros. Acá son otros descuentos, ¿verdad? Está vacío. Okay. Y como bien dijo Ronald, es con if que vamos a trabajar. Sí, le vamos a poner acá, mire, if text otros punto value igual. ¿Cómo le decimos si está vacío? Empty. No. Con empty le decimos que lo vacíe. Pero ¿cómo sabemos nosotros si está vacío? Recordemos un poquito el código que ocupamos en el formulario de la temperatura. Igual a cero. No, el cero se ocupa, por ejemplo, en el caso que estemos ocupando un combo box y le preguntemos que si se encuentra en el primer registro. Aquí recordemos que las comillas abiertas y cerradas, sin espacio ni nada, denotan que el campo está vacío. ¿Ok? Ese lo hicimos en el cuadro de la temperatura. Y entonces aquí es donde empezamos a ver que los códigos que ocupamos en otros formularios me sirven según lo puedo yo adaptar. ¿Ok? Bien. Este. And if. Antes del and if, le vamos a decir que se salga de la subrutina para que el resto de información que vayamos agregando se desarrolle bien. Entonces, si yo vengo acá y le digo guardar Bueno, ahorita me va a dar error porque no lo he... Quiero ver. Guardar. If... ¿Qué me dio problema? Text otros. Voy a detener. Ajá, el botón guardar. Si el texto otros puntos. Bueno, me imagino que el problema es porque no tengo los demás cuadros de textos configurados. Ok. Pero ahorita dejemos esto, sí, no hay ningún problema. Porque que lo vamos a ocupar y aquí está correcto. Lo que pasa es que tenemos que configurar el resto de cuadros. Ok. Ahí estamos. Póngalo y si cree que nos va a dar problema, hagamos lo siguiente. Pongámoslo ahorita como comentarios y el día lunes lo terminamos. ¿Ok? Bueno, de hecho que el día lunes vamos a terminar con el resto de programación, pero ahorita, ¿sí? Ahorita todavía tenemos 5 minutos. Vamos a hacer otra acción antes de guardar. Yo quiero saber acá el salario neto, ¿cómo lo vamos a obtener? De los, del salario menos los descuentos, ¿verdad? Y cómo vamos a obtener los descuentos. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. En el otros, acá, sí vamos a trabajar cuando cambie y vamos a crear una variable. Recordemos que comentábamos que tenemos variables de tipo número, de tipo string, cadena de caracteres, tipo falso, verdadero, etcétera. Entonces, aquí vamos a declarar la variable para el is de tipo doble. Le ponemos doble porque será que lleva decimales. Igual vamos a programar otra variable para la AFP, siempre de tipo doble, y la última de renta, siempre del tipo doble. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el valor del is? Is, que es la variable que declaramos, va a ser igual a val, minúscula, val, le ponemos el nombre del cuadro de texto del is, punto value, y ese valor lo vamos a multiplicar por 0.03, que es el 3%, ¿verdad? Ok. Y así hacemos AFP y renta. Le ponemos acá AFP, va a ser igual. Ah, vale. Exacto, paréntesis, y llamamos text AFP. AFP, correcto. Y el punto value para que lo convierta en valor de tipo número. Sí, por ¿cuánto es ahora de AFP? 7.25, laboral. 7.25, entonces sería 0.072, más o menos. Más o menos, 7.3 porque el tercer dígito es 5. Ok, pues, así, 0.073. Ok. Yo según todavía estaba en el 6%. Ah. Eso va a estar más complicado. Cabal. Pero eso bueno. Hay que ponerle. Bueno. Eso hay que agregarle otra fórmula. No, yo sé que aquí es según el rango de salario, según no sé qué. Unas tablas que se utilizan. Exacto, pero ahorita es así sencillito. Solo para... ok, pongámosle una retención del 10%. Lo que pasa... Que lo que gana tiene. Cabal, aquí le vamos a poner el 10. Lo que pasa es que gana 2.500, no hay problema. Qué galán. Asumamos que todos son servicios profesionales, entonces el 10%. Dios, el 10%, cabal. Así que, sí, yo sé que la renta es según... Hay que aplicar la fórmula. Sí. Exacto. Para cada caso, ¿verdad? Si gana entre tanto y tanto, es si no, es otra clase, es otra clase. Aparte. Exacto, así que no. Lo vamos a dejar en el 10%. Y acá, en este otro punto, le estamos diciendo que el cuadro de texto va a tomar el valor de la variable que acabamos de obtener. ¿Ok? Ahorita le voy a poner ¿qué? Ah, el comentario. Ya me había olvidado. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ya me agarró la noche. Y el día lunes lo terminamos. Acá está. Ese es nuestro código. Entonces, en el primero, lo voy a poner yo acá. Creamos las variables. En el segundo, obtenemos los valores de las variables y en el último código asignamos el valor de la variable al cuadro de texto. ¿Ok? Esto es para que usted identifique qué hace en cada bloque de programación. ¿Ok? Bien, quedamos hasta acá. No olvide esto para la última sesión. Y sería todo. ¿Sí? ¿Dudas? Está larga la lista de dudas. Bueno, entonces ahí el día lunes la tiene anotadita y me pregunta. ¿Ok? Voy a tratar de resolverla en el fin de semana, todas las dudas. Sí, como de todos modos, ahí están los videos en YouTube. Los puede ver. Sí, solo son 18. Ajá. No, vea el de hoy. Ah, bueno. Pues sí, para que pueda hacer el ejercicio y revisar si hay algo. ¿De más? Okay. Bueno. Vaya, pues. Pasen buenas noches. Nos vemos el día lunes primero, Dios. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos.